Es momento de nuestro segmento Farándula y Algo Más con Vanessa Cuello. Vanessa está ya aquí con nosotros acompañándonos con nuevas novedades. Adelante, Vanessa. Hola, Negrita. Hola, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este segmento de Farándula y Algo Más. Damos inicio con los chismecitos de esta noche. Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más. El cantante colombiano Juanes está preparando su nuevo disco con un toque de romanticismo y algo electrónico. La vitalidad para subirse al escenario con energía, tomar las riendas para retomar la espontaneidad y las ganas de componer con tranquilidad y sin miedo es lo que han alegrado la trayectoria musical del cantante colombiano Juanes. Me fui al estudio a grabar y cuando estaba componiendo no estaba pensando en absolutamente nada ni nadie, solo en lo que yo quería hacer como lo he hecho toda mi vida. De ese momento surgió el maternal Loco de Amor, disponible a partir del 11 de marzo, producido por Steve y Meme del Real, el cual, aunque tiene un sonido eléctrico, fue grabado con guitarras acústicas y retoma diferentes formas de amar al prójimo y en donde, aseguró, se encuentra inmersa su familia. En respuesta al nuevo juicio que emprendió Nicolás Vallejo contra su ex esposa, la cantante Paulina Rubio, o como le saben llamar, la chica dorada, ahora ella ha puesto una demanda contra él. Aquí les tenemos más detalles en la siguiente nota. Me está gritando, ya sé que no se entera. Como publica la revista TV y Novelas, tan pronto como Paulina recibió la notificación sobre el nuevo litigio legal, ella decidió contraatacar a Colate presentando una queja en un juzgado por la vulneración de los términos de la custodia de su hijo. Según dicen los documentos facilitados por el equipo legal de la cantante, su ex marido no se habría asegurado de contar con la presencia de una asistenta que cuide al niño mientras este pasa con él. Ricky Martin está más que enamorado de sus hijos, tanto que los ha usado de inspiración para lanzar canciones infantiles y ropa para niños. El año pasado, Ricky presentó un libro en inglés y español para niños llamado Santiago el Soñador entre las Estrellas. Este libro cuenta la historia de Santiago, un niño que quiere convertirse en un gran actor. El cantante disfrutó tanto de esta etapa que ahora quiere hacer más cosas para los niños. Estamos ahora mismo creando un universo infantil donde vamos a presentar música para niños, vamos a seguir escribiendo libros infantiles con mensajes positivos que también serán de impacto para adultos. Vamos a crear una línea de ropa, estamos creando una línea de juguetes, es algo muy, muy, muy fuerte, dijo Ricky, así lo informó el portal Wonderwall. Esta última notita se las digo con toda la alegría del mundo, pues les estoy yendo a hablar de mi queridísimo amor platónico Carlos Ponce. Él espera concretar este año uno de sus más anhelados sueños. A continuación, más detallitos en esta nota. En una carrera que abarca más de una década, Carlos Ponce se ha desarrollado con éxito en múltiples facetas del entretenimiento, demostrando que es una figura admirable y poseedora de un gran talento. Ha trabajado en la industria de la música como cantante, compositor y productor,
se ha desarrollado en televisión y cine, donde ha tenido participaciones como actor, presentador y productor, demostrando así que el alcance y posibilidades de la creatividad y del talento puede ir mucho más allá de las expectativas comunes. Todo ello ha contribuido a hacer de Carlos Ponce un artista cuyo trabajo se respalda con el éxito de sus proyectos, lo cual ha hecho de él una persona con credibilidad en el medio artístico y que ha ganado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Tener su propio programa en el que no falte la alegría, la creatividad y las ganas de seguir interactuando con público que ha hecho de él una figura latina más querida es su sueño. Ahora mismo no tengo nada concreto, pero estoy en Los Ángeles en una ronda de negociaciones para sacar adelante un sueño que tengo ya hace un tiempo. Mi programa propio de variedades. Espero que ese se dé este año, dijo en una entrevista. Es imposible engañar esa mirada que después de unos minutos me secuestra madrugada. Al tenerte entre mis brazos muere la imaginación, se hace real la fantasía y se impone la pasión. Escúchame, yo te lo pido, la vida se me hace. Así es, queridos amigos, esperando que a mi santo diablo o mi perro amor le vaya muy bien este año y se le haga realidad su sueño, me despido no sin antes darle esta pequeña frase por el Día Internacional de la Mujer a todas esas mujeres luchadoras, a todas aquellas mujeres que viven, mueren, trabajan por su amor, por su familia, por todo lo que las rodea. Mujer es color, mañana, aroma, juventud y belleza. Mujer es pasión, dulzura y fortaleza. Feliz día a todas las mujeres del mundo. Con esto me despido. Es todo por el día de hoy. Y recuerden, la mujer no se mide de los pies a la cabeza, sino del corazón al infinito. Así es, Vanessa, pues desde ya les deseamos un feliz día, pues como habíamos dicho al principio del informativo, a todas las mujeres, pues ya que mañana se conmemora el Día Internacional. Muchas gracias, amigos televidentes, por habernos sintonizado una semana más en este su informativo TV Oro, tercera emisión. Como siempre, fue un gusto haber estado con ustedes y que nos acompañen día a día. Los esperamos con más el día lunes, pues que damos inicio a una semana más de este su informativo. Muchas gracias, que la pasen muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Un besito y un abrazo para todos. Chao, chao.